Tenemos aquí la zona más nueva y más intensa del parque, que serían los toboganes. Antes de nada voy a decir que son todos los toboganes menos los dos que tenemos más a la izquierda con flotador. Tenemos aquí todos los flotadores, bueno, casi todos, faltan algunos, pero básicamente es un punto que a mí personalmente no me gusta mucho, que todos los toboganes sean con flotador. Ya, cuando hay alguno que podría ser perfectamente sin flotador. Desde el punto de vista de la capacidad tiene total sentido que sean todos con flotador, porque bueno, se pueden tirar varias personas a la vez. Claro. Pero es cierto que para el disfrute un poco, no sé, a mí personalmente también estoy contigo, que me parece que podría tener alguno más. Ya no es disfrute, ya es subir eso con flotador cargando. También que es que, bueno, este vale, la tabla vale, pero tenemos el gordo, la barca y esa amarilla, que pesa muchísimo. Y luego está el punto que os he dicho de que el suelo está ardiendo, entonces no compensa mucho el sufrimiento para subir hasta ahí arriba con luego el tobogán. Pero bueno, vamos a hablar del primero si quieres. Vamos a ir repasando de derecha a izquierda. Nos encontramos primero Joker, el tubo de la risa. Un tobogán, personalmente, como dices, es un nombre bastante divertido. El tubo de la risa. Es. Gracias. Es uno de los toboganes, personalmente, ya lo he dicho, que más me gustan. Mola mucho, tío. Y yo creo que es uno de los más rápidos y de los que más te puedes mojar. Sobre todo mola, tío, por la zona del mola, sumidero. Mola, sí, el sumidero ese que puede... Si vas, coño, ¿cómo han llegado esos? ¿Cuántas vueltas en verdad? Nosotros hemos dado 4 rápidas y una media vuelta más o menos, 5. Ha sido impresionante, ¿eh? Coges velocidad muy poco tiempo desde que te tiras hasta que llegas al sumidero, que está básicamente en la entrada. Y luego te puede tocar ir para adelante, ir para atrás. Bueno, personalmente para atrás es súper divertido como llegas, porque además coges mucha velocidad. Sí, sí. Es unos toboganes más rápidos. Y a mí, de estos tres, es mi favorito el de Joker. El tubo de la risa. Bueno, bueno, bueno. Está muy bien. En el medio, el gordito este, tenemos... ¿Cómo se llama? Batman, la sombra del murciélago.
un tobogán que, como veis, usan las colchonetas amarillas, que es un horror. O sea, a nivel de capacidad, son buenas porque cogen cuatro personas. Claro, pero es que cargarlas... Pero claro, cargarlas es mucho sufrimiento. ¡Hombre! ¡Ey! Bueno, es un tobogán que, como vemos, tiene un embudo bastante grande. Bueno, es un tobogán que jugaba más antiguamente a lo que eran los efectos. Ya digo que cuando abrí en 2018 tenía efectos de truenos, tenía efectos visuales, efectos musicales, más que tenga... Tenía un animatronic de Batman, tío, en, sí, en, claro. En uno de los dos te salía Batman y te hacía así, ¿sabes? La sombra de murciélago. Te salía la sombra de murciélago, como se llama tobogán. Pero bueno, el tobogán se ha echado un poquito a perder, en mi opinión. Sigue siendo bastante divertido porque en la bolita esa podemos seguir escuchando, podemos seguir escuchando un poco de música y tal, pero se ha echado a perder un poco ya que ya no funcionan nada los efectos, funcionan solo el 10%. Y bueno, ese embudo es bastante divertido si acabas con velocidad, pero moja mucho menos que, por ejemplo, puede ser el de Joker. Y ya vemos cómo cargan aquí la colchoneta. Vale, vamos a ir al siguiente tobogán que tenemos aquí, que sería Harley Quinn La Huida. Es de los tres el que tiene el layout más soso posiblemente. Son básicamente curvas, indoor, outdoor, básicamente de todo, pero bueno. Mira eso. Es un tobogán que, bueno, como vemos, tiene los peraltes a un poco más de 90 grados, o sea, eso ya explica un poquito más o menos. Son toboganes que son, es el tobogán más brusco, creo yo, de aquí, porque básicamente si sabes manejarlo y puedes... ¡Coño! Si sabes manejarlo y puedes tirar bien para un lado, o si está el peso más o menos compensado, te puede dar algunas sorpresas el flotador y casi hasta volcar. O sea, no exagero cuando digo son peraltes. Unos peraltes exageradísimos, ¿verdad? Sí, sí, o sea, es, fíjate cómo entra, tío. Como vemos, claro. El peralte así casi como... Más de 90 grados, porque como ya decimos, es un tobogán que se inclina muchísimo. Layout puede ser el más soso porque son solo curvas, pero en cuanto a tobogán es el más divertido, no. Pero uno de los más potentes, yo diría que sí. Vemos cómo desinfectan, igual echando furfus. Y ya ese flotador para los que están aquí esperando. Vamos a la segunda torre. Se compone de dos toboganes de Wonder Woman y un tobogán de Superman. Tenemos Wonder Woman, el lazo mágico, y Wonder Woman salto al paraíso. Como hemos dicho que vamos de derecha a izquierda, vamos a empezar con Wonder Woman salto al paraíso, que bueno, sería el tobogán este amarillo que estamos viendo, que aunque en verdad está en el medio, es un poco más por la derecha, que es un tobogán básicamente, yo diría, Jerez Ayú. Bueno, es un tobogán, para mí, de los más divertidos. Es el tobogán, el segundo tobogán más rápido de toda la zona. Y sobre todo es un tobogán que juega mucho con las curvas, juega mucho con la intensidad, quieras o no. Y juega mucho también con cambios de rasantes que te pueden ofrecer un pelín de negativas. Y a lo mejor un poquito te puedes levantar. No sé qué opinará este. Qué pequeña, ¿no? A ver, no sé qué opinarás tú, David, pero a lo mejor un poquito sí te puedes levantar los cambios de rasante que tiene. Depende, a ver, es que es muy rápida. Claro, es un tobogán rápido. Si la coges con la suficiente velocidad, quizá un poco, pero bueno, sí. Estamos hablando de un tobogán. Sí, o sea, tampoco es... Que no vengamos arriba... Claro, claro. Bueno, pero es un tobogán bastante... Que ocupe lo mismo, ¿eh? Es un tobogán bastante rápido, que juega mucho con los cambios de rasantes y los cambios de sentido principalmente. Y dentro de lo que cabe es uno de los toboganes más divertidos que tiene. Pasamos a un tobogán más peculiar que voy a proceder a enseñar luego un poco más arriba. Estamos hablando de Wonder Woman, el lazo mágico. ¿Qué es este tobogán que es más rojo granate? Que bueno, es un tobogán cápsula. El tobogán cápsula es el típico que te pones, te encierras ahí y se abre el suelo. Y bueno, como decimos, es el tobogán más exigente, el tobogán más intenso del parque, y es también el tobogán que menos cola tiene, porque es el que más respeto suele dar y menos gente monta. A su vez, es un tobogán mecánico, puede ser también el que más se estropea, pero bueno, si alguien se tira, podemos ver a la velocidad que cae. Es un tobogán cápsula que, a diferencia de otros, tenemos una hélice, vemos aquí que hace una hélice, y acabas llegando aquí. No es un tobogán que, bueno, que sea como el resto de cápsulas que suele haber, que es básicamente una bajada muy kamikaze y ya llegas abajo. Y bueno, es un tobogán, yo diría, el más intenso del parque con diferencia, el cápsula. A un target más adulto. Claro, es... Y bueno, por lo que he dicho, ser más intenso es prácticamente el que nunca tiene gente. Vemos arriba que está vacío, que la gente no se quiere montar, da respetito.
Pero bueno, es un tobogán que yo he probado hoy personalmente por primera vez. No es, ya ha gustado, ¿no? Amazing. No he salido disgustado. Enjoyable. ¿Enjoyable solo? Es que tanto como Amazing no es mi favorito, tío. Pero bueno. ¿A la izquierda, sí, no? Ahora vamos a ver. Es un tobogán que personalmente he disfrutado, no duele tanto, pero la verdad es eso, es el toque que, bueno, es el más intenso del parque y se ve en temas de afluencia y tal. Pero bueno, vamos a pasar al tobogán de la izquierda. Venga. Tenemos aquí Superman, el primer vuelo. Es el típico tobogán, se podría decir, de pistas blandas, en verdad, pero... Sí, es un poquito una evolución, ¿no? De, claro. De las típicas pistas blandas. Una evolución para bien de las pistas blandas, que personalmente... Sí, una vuelta de tuerca. Es mi tobogán favorito. ¡Ole! Amazing. Sí. No solo por la... que te tiras con plancha, que quieras sonar, es mucho más cómodo que tirarse con un flotador. Bueno. Además, subirlas no pesan casi. Es un tobogán... En cuanto a divertido, yo creo que es el más divertido por el tema de puedes echar una carrera a tus amigos. A no ser que vayas jodidamente solo por la vida, ¿eh? Y eches una carrera contra tu amigo invisible. Pero claro, siempre ganas tú. Bueno, si tienes un amigo invisible cabrón, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, es un tobogán que tiene un poco de estrategia si quieres ganar. O sea, te tienes que empujar bien con las piernas y tienes que conseguir bastante velocidad. Uh-huh. Es un tobogán que a lo mejor puedes conseguir despegarte un poco. No es nada exagerado, como decíamos, no es una megalite, mira. Pumba. No es una mega light, pero algo sí te puedes despegar. Y tenemos toda la pista de frenos que personalmente, la gente que llega hasta ahí suele ser la gente potente. Que, bueno, no sería la primera vez que lo viésemos, si alguien llegase ahí, pero coño. Bueno, esto no tiene nada que ver también con el tobogán, pero tendremos una de las mejores vistas de Superman. O sea, bueno, ya la estamos viendo desde aquí, que la estamos dejando muy de lado la vista, pero tenemos ojo. Aquí una vista muy bonita, Superman... Es una Coaster, es una Flurless de B&M, que yo creo que es de las que tiene grandes dimensiones. Es una pasada como se ve desde Parque Warner Beach. Y es una pena, a su vez, que solo se pueda ver así desde Parque Warner Beach. Hombre, ¿se puede ir allí a la valla de fuera del parque? Sí, es legal, tío. Y bueno, antes donde estaba el mirador, ahora ya no hay mirador. Pero bueno, tenemos aquí la preciosa vista a Superman. Que tú que tienes más Flurless, vale, lo puedes confirmar. Es de las más grandes en cuanto a elementos, ¿no? Efectivamente, en cuanto a elementos, y bueno, en sí misma... Es alta. Es también la segunda Flurless Coaster más alta del mundo, por detrás de la de Fiesta Texas. O Krypton Coaster. Efectivamente. Pero bueno, también podríamos considerarla como una de las mejores del mundo. Sí. Y fijaros, o sea, es que forman un dueto. Un Superman duelo. Además, la mejor montaña usada en el parque, en mi opinión, el mejor tobogán del parque, en mi opinión. Ya está, Superman lo tiene todo. Y como decía, me parece un tobogán muy divertido, sobre todo para echar carreras. Para mí es el más repetible que hay. Y bueno, estos son los 6 toboganes que tenemos en el parque. Como ya he dicho, tenemos por allí unos toboganes tirados que no han podido construir por temas de licencias y cosas que a lo mejor ya acabarán construyendo. Bueno, estos dos son los toboganes que no te tienes que tirar con flotador. Este es una plancha que no pesa mucho menos que el flotador y este vas a cuerpo, básicamente. Sí, o sea, un cápsula con flotador sería algo raro. Y lo que decimos es que el de Wonder Woman perfectamente podría ir sin flotador, este que estamos viendo aquí, el amarillo. Además, pero bueno. Pues, yo diría que está casi diseñado para que no tenga flotador. Sí. Porque es muy típico zigzag de... Pero yo creo que la... Bueno, mira. Pumba. Yo creo que en verdad la velocidad de esa la puedes conseguir más con flotador que sin él. Pues yo te digo que sin flotador... Irías mucho más rápido. Pues no se sabe. Y no se puede comprobar. A lo mejor algún día... Hombre, si insistimos mucho, a lo mejor... Pinchamos todo. Aquí tenemos una vista de los 6 toboganes del parque. La zona intensa de Parque Warner. Y bueno, vamos a intentar entre David y yo que podáis ver algún on-ride. Pero lo vemos crudo porque hoy están los especialmente estrictos con el tema cámaras. Y bueno, está subiendo Superman. Y me apetece ofreceros unas vistas muy buenas de Superman. Así que... Mira. Volvemos en 20 segundos.
Bueno, pues como vemos, estamos aquí en el camino, el pasillito ya de entrada y salida de Parque Warner. Oh, qué pena, tío. Son las 7:30 ya, el Parque Warner Beach, porque el parque madre sigue abierto. Pero este parque me consta que cierra a las 7. Juraría que el año anterior cerraba a las 8, no sé. Bueno, que no nos extraña, ¿no? Que, pero claro, que Parque Warner haya recortado una horita. Ha sido un día bastante bueno, con poca afluencia y tal. Tiene sus puntos negativos el parque, como ya he dicho en su blog, que son los típicos de que te quema y tal, tiene poca oferta, pero hay que recordar que es un parque nuevecito, no es un parque sí, como Aquaporis y tal, que llevan sus años. Pero bueno, el parque en sí está bastante bien. Las medidas de seguridad me parecen bastante iguales a las del parque, solo que con la diferencia de que no tienes que llevar mascarilla. Ajá. Además, el parque en sí es acuático, el agua suele tener cloro y tal, mata los virus y las bacterias. Bueno, entonces, yo creo que sí, visitar un parque acuático es un poquito más... Es un poco más seguro que visitar un parque de acciones. Lo que está claro es que es seguro. Es seguro, además. Estamos vivos, nos hemos divertido hola. Mucho. Además... Me rojo. Desinfectan los flotadores, desinfectan todo lo que tocas, igualmente aquí sí, como en el parque normal. Se tiran su tiempo desinfectando para que sea 100% seguro. Uh-huh. Así que bueno, entonces, decimos que es seguro visitar este parque. Además, que pasas un gran día. No te aburres, te mojas, que con este calor viene bastante bien. Está muy bien. Así que bueno, podemos decir que Parque Warner Beach es un parque decente, es un parque que se puede visitar sí, una vez, dos o tres al año. Yo creo que todo aquel que esté viendo el vídeo, si tiene la duda de lo visito o no lo visito, visítalo. Visítalo. Y si puede visitar aquí, el parque temático, de verdad, palabras de Carlos Coste, visítalo. Sí, un día en el Parque Warner, otro día en el Beach, y luego te vas otra vez a Warner y ya tienes la combi. De un si fin de semana si bastante bueno. Que el Parque Warner siga pudiendo abrir porque los pueblos lo están pasando muy mal. Ya ves. Y hay que apoyarlos. Yo creo, sí. Carlos, estarás conmigo que hay que apoyar sí. Tanto a los parques acuáticos como a los parques temáticos en estos momentos tan difíciles. Que bueno, en este caso, si estáis pensando tal, que no quieren, no sé. Son bueno, seguros. Visitadlo porque de verdad son seguros y lo están pasando mal. Vamos a ir andando por aquí. Estamos en el pasillo, como ya he dicho, de salida de Warner. Bueno, ahora pondrán esto un poco. Y como ya hemos dicho, es un parque totalmente seguro y un parque en combinación con Warner para pasar un fin de o dos o tres días bastante bien, bastante bueno. Un par de días. Así que bueno, este ha sido el vlog en Warner Beach. Hemos repasado a fondo todo el parque. Hemos grabado finalmente off-ride. Digo on-ride. Bueno, lo hemos conseguido. Al final ¿eh? Se han dejado, sí. Lo hemos conseguido. A última sí, hora, sí, pero se han dejado. Lo hemos conseguido. Y bueno, nos toca repasar ahora el resto de parques acuáticos de Madrid, como Acuópolis, Villanueva de la Cañada, que muy prontito lo vamos a poner a prueba en mi canal y me consta que en el canal de Jerez también prontito. También. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado ya sabéis que podéis dar like y suscribiros a mi canal y sobre todo al de Jerez. Por supuesto. Que se lo merece. Gracias, Carlos. Gracias, y André. Nos vemos en futuros vídeos. Adiós. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hey. Carlos, this is the Carlos coaster, the ride that he loves.